Benvidos en nome do Concello de Ponteceso e na miña fundación. Sabéis que eu teño unha fundación que leva directamente o tema deste museo. Esa fundación é dos anos que da experiencia que eu teño na universidade, cousa un bo alumno tuve, profesor meu, un bo alumno meu, entón, pois, todos esos anos de experiencia, fixáramos ben, que estuve na educación 52 anos. E ten agora 53. E agora teño 53, un poquinho máis, teño 70, vou facer un mes que ven 75. Pero te vou a retar, despois, e a ti tamén, que sos os fortes. Home, despois, a Moncho tamén, Entón, a función da nosa fundación realmente é este museo. É este museo que hoxe estades aquí, que creedes que é este museo? A ver, é un museo de que? De xogos antigos. Casi. Era contemporáneo. Casi. Mirad, por iso pregunto, fago esta pregunta, por que? Fago esta pregunta porque quero que non confundades o Museo do Xoguete que está en Allariz, en Ourense, con un museo o Merga, que é o Museo do Xogo e do Deporte. Por iso é completamente diferente. Veres a diferencia? O mundo do xogo, si xa estamos a traballar con esta palabra. Se compón de dúas palabras. Grupo. É un grupo que ten unhas costumes e uns hábitos. É o único que significa. Juego. Perfecto. Un papel. E fago unha bola. Fago unha bola. É que ven con as cordas para facela un poquinho máis apretada e todas as cousas. Que proceso estou facendo? Entretenimento, enredo, brinquedo. Entretenimento. Agora collo esa pelota, e a collo, e que fago? Non. Eu, por exemplo, tiro e lle dou coa perna. E golpeo. Estou xogando. Tú xogando. Porque é unha pequena norma ou regla, hábito, que realmente se converte en. Mira, eu tiño tres, Carlos Sá, dúas definicións moi concretas para o xogo e o deporte. Entenderéis perfectamente. Non, eu doulle coa cabeza continuadamente, estou xogando. Se ahora eu quero xogar contigo, non, eu te digo, quítate a sudadeira, quita. Non. Era o que todo, que sei. Poñémonos no chan. E que facemos? Unha portería, pero unha norma. A portería pode ser pequena, grande. Estamos xogando a pelota. Xogando a pelota. Primeiro confeccionamos. A confección é un enredo. Despois ven o xogo. E agora que ven? O deporte. Porque xa non sirve a pelota de papel. Temos que ter unha pelota de reglamento. Quer dizer, de collo, 66 centímetros de diámetro, 250 de peso, 11 xogadores, un área. Porque o asustas, sabedes que son asustas os torneos, non? Cando van montados a cabalo, tiran a un... Pero non é só tirar, é que había un reglamento. Por iso empeza a ir en Galicia. Do xogo da chouxa. Pero claro, se te digo o xogo do aro. Bo, xa xa xa. E vou decidir. Si, sobre todo. Entón,
El tema, esto es lo que más le gusta a las personas mayores y a vosotros, porque realmente, ¿qué es lo que digo yo? Esto, hoy en día, entra el comercial y el mercantilismo. Y estamos perdiendo las manualidades. ¿Qué significa eso? Que todo esto que tenemos aquí, lo hacemos nosotros. Porque en un principio, y vosotros que sois pedagogos y los profesores son pedagogos, en este caso, había un pedagogo del Renacimiento que decía que si no se confeccionaba el juguete, no había juego. Curioso. Un yo-yo. Ese es el yo-yo gallego. ¿Sabéis que esto lo inventaron los chinos? Hace 4.200 años. Luego, aquí empezamos a jugar. Entonces, ¿veis? Esto es lo más fácil. Hacemos torneos, cuando tenemos tiempo, hacemos torneos por grupos y aquel que se para, uno de ellos toma juego. ¿Ahí? A ver, y pásaselo al compañero. Pásaselo al compañero. ¿Tres veces? Ahí, ahí, ahí. Que no se pare, que no se pare. Pasa, completo. Bien, ahí. Seguido, seguido. Venga. Ahí. No, 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 fíjate que hemos tenido en Galicia los niños pequeños. Esto es un asurse. ¿No? Un asurse, un sonajero. Le metíamos, cuando no tenían función de grilleras, le metíamos unas piedras dentro. Y un sonajero. Los ricos lo compraban de plata, de bronce, de cobre, de oro, los ricos. Pero nosotros, los campesinos, o los en el mundo rural, hacíamos esto de xunco, que está en la calle. Ahí coges esto, lo dejas secar, pero hay otros materiales, pero es increíble. Por ejemplo, mirad este de vimbio, de mimbre. Le metíamos unas semillas, mirad. Y esto era para adormecer a los niños o para que se entretuvieran de pequeño. O bien, aquí otro de mimbre, pero le metíamos un sonajero, o sea, una campanilla. Diferente. ¿Veis qué diferente? Y esto lo hacemos aquí, monográficos de juegos tradicionales. Cuando lo tenemos. Esto, ¿sabéis lo que es? Claro. No. Una pistola. No, no. Bien. Pero yo quiero que sepáis cómo se dice en gallego. Carraca es castellano. Se llama matraca. Matraca o matrácula. Esta es la más conocida. Pero la nuestra es esta. La nuestra matraca es esa que está ahí. La que está ahí. Y se llama remazo. Esa que está aquí. Esa. Esa ahí al fondo. Se pone en el pecho y se golpea el pecho hacia arriba y hacia abajo. Y hace un ruido estruendoso. Entonces, esto puede ser de caña, de cualquier material. Entonces, coge, y esto era para adormecer a los niños, o a las niñas. No, al revés. Uy, no ha hecho una. Nunca has tenido una matraca. A mí nunca me tocaron, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Veis? Es mucho. Mirad qué tantas cosas se puede hacer. O quizá debemos ver. Una piragua de una fava. De una fava. Se habla fava, Bueno, ya no digamos, pues el tema este, por ejemplo, fijaros bien, una escultura de un misto, de una cerilla. Fijaros bien. Mira qué curioso. Eso sí son palabras mayores. Esto sí, esto ya es palabra mayor, Mira, mira. Es una cerilla. ¿Ves? Una escultura también. Vale. Otra cosa, ¿qué queréis que es esto? Un collar. Sí, señor, pero tengo otra función, os enseño por otra cosa. El collar es un adorno de entretenimiento. Confeccionado, puede haber de zonchos, que son las castañas, puede haber de caracolas. No, no. Entonces, os lo enseño porque, ¿de dónde creéis que sale esto? De un coco. No, esto sale de un árbol, galego. O carvallo. Entonces, esto se llama una excrescencia. Una excrescencia que significa que es una enfermedad que tiene una mosca y fai, cuando es inmadura, cuando es pequeña la mosca, fai estas bolinas. Y cuando es madura, cuando es adulta, fai estas bolinas. Un zumbón o una foga de ella. Mirad esto que sonido hace. Ya, cógelo.
Que no se pare. No, pare, sí, sí. Eso es como jato. Muy bien, muy bien. Estupendo. Cuando hagáis esto, por eso le salió bien a ella. Perfecto. No coger por las cuerdas, porque si no se para. Porque no hay desplazamiento. Entonces hay que cogerlo siempre por este elemento. ¿Eh? A ver, ahí. Cogerlo lo más cerca posible. No hace falta que lo cojas por ahí. ¿Ves? Bueno, ¿cómo es? Dale. Muy bien. Necesitamos una estrella. Pero fijaros qué curioso, un rinran es otro zumbum que es un rinran, porque hace movimiento rinran, es un yo-yo horizontal, es el juego más universal de Galicia con animales, del mundo. ¿Tiene que dar la carga? No. ¿Arar? No. ¿Cimentar? ¿Plantar las patas? Arrapadas vistas. Es una lucha entre un animal, entre un hombre o una mujer contra un animal. Es el siguiente, son uno que está desaparecido, pero como lo he visto este año yo jugar en un pueblo de Orense. A corrida do galo. A corrida do galo. ¿Qué significa? Mira, está prohibido porque es muy sangriento. Las mujeres no jugaban, pero los hombres aquí. Entonces sácalo. Entonces, consistía en lo siguiente. El jugador agarrar por lo exterior, equipo lo interior. Perfecto. Capacidad. Entonces, jugaba tres veces. O hacemos ahora como un campeonato, o sea, sea deporte. En algunas povos, sea deporte. Entonces, ¿en qué consistía? En tirar. En tirar, en levantar el culo, duchar o compañero. Se soltó un cero, vale. Un cero. Antón, ahora, para que no haya trampas. Pero hay que avisar, Sí, sí. Para que no haya trampas, ahora, a segunda tirada, que se llaman tiradas, eu collo polo centro e tipo o exterior. ¿Ves? Para que no haya tal. Entón, eu vou ahora deixarme gañar. Ah, vale. ¡Yeah! Tire. Bueno, non me levantou, pero... Da igual. Logo, terceiro e último e definitivo, ahora é alterno. Como que alterno? Alterno. O sea, unha por dentro, outra por fora. E ahora, o que gañe, gañou xa. E ahora, Susta. No, unha máis solo. No, claro. Aí, o tira fundeiro. Doblado. Espera. Viste a colocar. Primero que colocase, Brai. Ahí. Venga. Da, Carlos, salida. Venga, va. Di. Sa. Cha. Vamos. Que no te soltes. Venga. Como si fuera tan fuerte. Vale, ahí. Está fuerte, ¿visto? Ricardo. Está fuerte. Cha. Vale. Eso es. Vale. Ok. Cha. En dos. Si no lloviera, lo haríamos fuera, porque ya lo tengo marcado. Pero imaginemos que aquí hay una circunferencia de 6 metros. Entonces, en el tirafundero hay que levantarlo al compañero. Aquí hay que empujarlo para sacarlo del círculo. Entonces, consiste en lo siguiente. Mirad, por eso, detrás nadie. Por eso es el peligro. Más atrás. Detrás, eso es. No se puede más. Mirad. Atrás. Es peligroso por ahí. Y hay que poner el ovalapau debajo, dos ovalapas, así las. A la rancha. Entonces, consiste en ti. Vamos a poner una referencia como 6 metros. Él tiene que llevarse hasta allí, hasta los postes. Él y ti me llevas hasta aquí. Vale. Perfecto. Os por ahí. Luego, cuando diga Carlos, listo ya, empezamos. Listo, Sara. ¡Oh! ¡Venga, fuerza! ¡Venga! ¿Pero qué? Venga, fuerza. Venga, hombre. Venga, no se puede hacer esto, mirad. Empujar. Empujar. Esto no se puede hacer. Segundo, no se puede hacer esto. Empuja.
que ten esto. Que no xa. Si non, sempre hai que suxetalo para baixo. Bueno, preparado. Listo, xa. No. Me puse a mirar. Pues no te sobra. Carlos, ven para aquí. No, no, no. Eso no va a quedar más una vez. Bueno, ven. 3, 2, 1, ya. Ahí, vamos, Carlitos. Vamos, Carlos. Venga, Carlitos. Carlos, cuidado. No, no, estás por cerca. No, sí. Vamos, cambiar. Pues ahora, fijaros ya, en aquella época, estos eran los que se empleaban. Y mirad los tacos, ¿eh? Eran... Tiene que ser de zarra. Por eso. Bueno, hay cosas muy curiosas que podemos decir. Aquel juego se llama La sillita de la reina. Curioso. La sillita de la reina, porque es un juego de pelota, una red, y tienes que lanzarla y el otro tiene que recogerla en la silla. ¿Qué es esta? No es, es que es una silla. Los brazos de la silla y el asiento, mira. Entonces, tiras la pelota y recoges y directamente la lanzas. Este lo estoy recuperando. Esto se llama, esto es curiosísimo. Se llama cangarexo de terra. O xogo de cangarexo de terra. Porque sí, esto se hacía con una bolsita de semillas, o de arena. Yo le puse aquí unos fornos para meter y las plumas de los gallos o las gallinas. Y entonces jugábamos o con la mano, con el pie o con una raqueta, que nuestras madres era para sacudir las mantas y tal, pues con esa la raqueta se jugaba. Y entonces, ¿por qué? Vi de dónde salía el nombre, porque lógicamente cangarexo. Y es verdad, porque cuando te caía al suelo y hacía viento, esto es un cangrejo que va saltando. Con el viento va saltando el sol. Entonces, mirad que el nombre es. Imagínate que fuerte. Gracias. Gracias, majete. ¿Qué? No se coge a una persona mayor. No se coge a la persona mayor. Bueno, pues esto es un elemento interesante. Este es un... Como la chava. La verdad ya lo sabéis. Estos son la petanca gallega, que son las bochas o las boulas. Nosotros no tenemos que promocionar a la francesa. Esto vais a jugar ahora mismo, sí, vais a jugar, esto es marqueta de mazaricos, esto es un juego de precisión muy bonito, esto estamos trabajando ahora con Manuela, ¿te acuerdas de Manuela? Sí. Manuela, estamos trabajando haciendo la tesis doctoral sobre el deporte femenino en Galicia, que hay poquísimos juegos. Y este hemos encontrado en Castiñeira de Agua, en Ingreso. Y lo juegan unas señoras de 80, 90 años, pero no dejan, solo es un juego, 50. Bien, siempre se puntúa el que mayor puntuación tiene. 40. Bien, entonces ahora yo voy. Se juega a 11 puntos. Entonces yo ahora voy a 11 tiradas. 50. Ya tengo 11 puntos. Ya te vale. Partida para esta. No vamos para que sea más rápido. Sí. Bueno, pues vamos a darle 5 puntos. 50. 0 cada uno. El empate. No puntúa nada. ¿Vale? Estamos trabajando sobre la veganística de Ribadeo, que no sabe nadie apenas cosas, y estoy trabajando, ¿qué es esto? Esta es la borra, estas son las traeñas, estas son las piraguas, estas son las chalanas o gameras, y aquella la veganística, que nada sabe. Bien, entonces, hemos terminado más o menos. ¿Quién nació aquí? ¿Quién nació aquí? Exacto. Ahí tenéis un homenaje que dedica a Eduardo Condal. 8 del 19. Dos últimas cosas. Aquí tengo una colección importante. Mirad, para que sepáis. Solo hay 4 modalidades de peonzas. Solo 4. Atentos. No, no, porque esto es un error que yo tengo que siempre decirle a los que me hacen entrevistas y toda esa cosa,
que están equivocados. ¿Eh? Entonces, vamos a ver dónde está aquí. Entonces, para que sepáis. Mirad, entonces, solo hay... ¿cuántas partes tiene un auxenio? Cinco. Tiene pirucho, coroa, barriga, ventre y púo ferrón. ¿Qué se diferencia este de este? Tres. Ten ventre, o barriga, ventre e púa. Lle falta o pirucho, o capirucho, e a coroa. Porque esto es la peonza, esto es el trompo, y se confunde la gente. El trompo es diferente a la peonza. Bien, entonces, ¿cuál sería cronológicamente el más antiguo? Este. El trompo, hasta el siglo XVI, hasta el Renacimiento, no se bailó la peonza. La peonza es del siglo XVI. Entonces, sería esto, esto, esto y esto. Eso sería... Este sistema. Este es la más moderna. Entonces, esto es el trompo, la perindola y el peón. O la peonza. Ahora vamos. Entonces, sabemos que la peonza precisamente se inventó para que los que no sepan. ¡Que no sepan! ¡Toma! ¡Toma! ¿Eh? ¡Ahí! ¡Eso es! Vale. La perindola se baila con las manos. Con las manos. Y la perindola se baila con los dedos. Son las cuatro modelos. Pero tenemos, mira, yo tengo aquí 200 y pico, tengo 400 soluciones. Te lo compré en el British Museum de Londres, en el museo. Es una reproducción exacta. Allí está el auténtico. Entonces, fijaros, estos son los dados, son triángulos. Triangulares. Entonces, las cúspides están pintadas unas y otras están vacías. Entonces, se tiraban estos dados y según, por ejemplo, aquí, yo tengo dos pintadas, dos puntos. Entonces, tú jugabas con negras, salías de aquí, y yo con blancas. Entonces, tirábamos y yo ahora tengo uno, dos. Y ahora tiras tú, por ejemplo, y ahora tú sacas uno, luego uno. Yo ahora voy tirando y ahora sigue tú. Ahí, y ahora sigue. ¿Dónde yo? Ahí. Sigue. A continuación. Sigue. Y el que primero llega aquí, gana. ¿Y son parches? Pues más o menos. ¿Ok? Se llama juego Real de Ur, porque se encontró en Ur. Y el rey de Ur fue el que lo mandó construir a un mago. Pasamos al más moderno de todos, que es este, en mi especialidad, que es el Bossa Ball. Es un voleibol con cama elástica, del 2015, es espectacular, porque puede caer al suelo. No, el que está en el centro solo remata, y está pesado. Siempre estás aquí, cuando está a máxima altura, es cuando castaña. Pero si cae bien en la lona, puede seguir. Solo si cae en el exterior, son cuatro jugadores. Y puedes cogerlos desde fuera. Es espectacular. Espectacular. Y este es el anterior, que es el chess boxing, que lo inventó Euler, un matemático estadounidense, que quiso comprobar qué pasaba jugando al ajedrez después de jugar, de pegarse en un ring 3 minutos, Nico. Golpes. Y bajar a jugar 3 minutos al ajedrez, si funcionaba, si el caballo iba para la derecha o para la izquierda, o tal. ¿Cómo respondía los jueces? Esto es de un campeón paraolímpico de Barcelona 92, que fue campeón paraolímpico de lanzamiento de peso en silla de ruedas. Esto, ¿tú te acuerdas, Moncho? Esto es de Veloso. Las botas de Veloso, de fútbol, de los años 50, 45 aproximadamente. Esto es de Isidoro Ríos,
De Múnich, exacto. Ah, ¿eh? Las zapatillas de nuestro compañero y amigo. Y esto es de Alberto Aguilera. Muy bonito. La zapatilla, macho. ¡Cuánto precio! Es Alberto Aguilera. Este es un deporte que traje ahora de Rumanía que quiero probar. Entonces, yo tengo que dejarlo lo más cerca posible de allá. De ahí. Vamos a ver. Un punto, dos puntos. No, nada. Siguiente. Nada. Es que te sujeto eso. Nada. Cinco. Seis. Once puntos. Vale, primero. Vamos. 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 Siguiente. Siguiente. Cero puntos. Sí. Un punto. Dos puntos. ¿Sigue? No, no, esa no. Aquella. Ah. Entonces has conseguido. Vamos a darle 235 puntos. Siguiente, punto y medio. Sigue. Thank you.